Che, ¿qué pasa, gente? Soy Wilson y vamos a continuar en Dark Souls. Vamos a ver una cosa, porque tenía razón un seguidor y me dijo que iba muy pesado. Y es normal, con el equipo que tengo. Pero como no tengo otro, de momento voy a ir así, ¿vale? Voy a quitar esto, eso sí. ¿Cómo me lo quito? Equipar, desequipar, quiero desequiparlo. No me deja desequipar. Ahí está. Vale. Desde este menú. Vale. Lo siento, es que soy muy noob. Vale. Ahí podéis ver mis pechitos. Vale, ahora en teoría debo rodar. Debo rodar. Guay. Bueno, más o menos. Venga, continuemos. Tenemos que ir al burbo, ¿era? De los no muertos. Vale, ahí están todos de fiesta. Estupendo. ¿Dónde vas? Uy, me equivoqué de botón. Es que es súper raro, tío. El control en el mando, cuando no estás acostumbrado, es súper raro. Bien. Vale, hay que matar a ese, que es un cabrón. Vamos rápido. ¡Wow! Ahí está. Por la espaldica. Estupendo. ¡Wow! Queda otro. Vale, el problema va a ser cuando tenga que hacer cosas. Pero bueno. Me da un cinto. Estupendo. Cuando tenga que matar a un boss difícil, me va a costar un montón. Simplemente por el hecho de no acostumbrarme al mando. Vale, vámonos. Robar. Vale, ahora lo que voy a hacer es quitarme todo. Objetos, equipamiento. Vamos a quitárnoslo todo. Mira qué guapa soy, coño. Soy hermosa. Vale, y ahora en teoría tengo que llegar hasta ahí. Jerónimo. Bien. Too easy. Esto siempre da miedo. Digan lo que digan, esto siempre da miedo. Uy, como haga eso, me muero. Vale, tenemos el primer anillo del sacrificio. De momento no lo vamos a usar. El anillo del sacrificio lo que hace es que cuando te mueres no pierdes tus almas. Entonces está bien. Para ir corriendo a una zona, básicamente. Venga. No quiero morir. Bien. Me preocupaba un montón ese salto, os lo juro. Llevaba un rato pensando, me voy a caer, seguro. Vale, vamos a ponernos... tenemos más armas, pero... Bla. Bla, las armas. El yelmo me da bastante igual. Si me pongo esto solo... puedo ver... Cambiar vista. Peso. ¿Dónde está el peso? 1,4, me lo voy a poner. Mira qué paticas. Me debería haber puesto una humanidad. ¿Tengo humanidades? ¿Tengo humanidades? No tengo. Vale. Digo, me tendría que haber puesto una a lo mejor para... Vale, radamos bien. Para poder farmear más. Cuando eres humano, lo que pasa es que tienes más probabilidad de que te suelten objetos. Creo que era. Sí, no recuerdo mal. Se me hace lento, el control con el mando. No sé si es normal o no. Puta rata. Vámonos. ¡Ay! Me pica la nariz, espera. Ya voy corriendo. Por aquí no se podía entrar, ¿verdad? Porque necesitaba la llave del otro lado. Así que solo me queda ir. Por aquí, si puede salir la señora. Vámonos. Yo. Ya ruedo bastante bien. Hola, Burgo de los No Muertos. Vale.
Ven para acá. Me encanta cuando este juego se ralentiza, tío. Me encanta. Te sientes súper bien. Vale, tenemos esto. Gran alma de no muerto, perdido. Muy útil. Vale, están saliendo por ahí monstruitos. ¿Sí? Estupendo. Venga, vámonos. Debería tomarme una poti. No creo. Vale. Hola, vengo a robarte tu alma. No se podía abrir esto. Estupendo. Pues eso que me llevo. Me da miedo el primer caballero negro que vamos a encontrar. Te va a dar una paliza. Y eso que es súper fácil. ¿Quién está rompiendo jarrones, tío? Bueno, jarrones. Hola. Pegó súper mal, ¿verdad? A tu casa, hombre. Basura. Súper útil. No vale para nada, como comprenderéis. Tender emboscada más adelante. Muy bien. Vale, todo eso lo hemos cogido. Eso también. Nos queda eso. ¡Corre, Mayo! Humanidad. Estupendo, tenemos la primera. Voy a darme un chute. Sí, me acuerdo el botón. Ahí está. ¿Qué te pasa a ti? No te he matado. Este es el que tira las bombas, que me está jodiendo la vida, ¿no? Bueno, en realidad no, porque no me ha dado ninguna. Pero él es feliz. Mensaje. ¿Qué dirá la gente? Cuidado con mentiroso. Más adelante. Se esquiva y todo. Toma, esquiva esto. Te he hecho un recto anal. Vale. Me he curado porque soy muy imbécil. Lo siento. Quería rodar. Y como no estoy habituado. Lo vais a oír mucho, ¿eh? Que no estoy habituado. Vale. Entremos, pues. Cuando veis que tardo en entrar, es porque tengo delay mental. Vale, entonces. Estoy pensando qué botón tengo que darle. Y es a la X. O a la A. De toda la vida. Vale, por aquí no se puede saltar ahí. Ahí arriba no hay nada, aunque hay cajas. ¡Hola, dragón! Hasta luego. Te vaya bien. Nunca llega a matar a ese dragón. No es necesario. Creo. Solo romperle la colita. ¡Oh! ¡Un flechero! Vale. Puto ballestero. Otro menos. Este juego es muy fácil, Me habían dicho que lo subiera en directo algunas personas. Pero es que el problema de subir este juego en directo es que no pienso con claridad. Además, puede que me atasque en zonas, no sé. De la otra forma puedo cortar y que se haga un poquito más ameno en caso de. Pero aquí. Sí, aquí lo puedo grabar mejor, la verdad. ¡Aquí! Ya lo sé. Ya sé que aquí hay un escudo de madera. No creo que sea mejor. Pero bueno. Vale, aquí tenemos lancericos, ¿no? ¿Puedo hacer el agro de uno solo? Ven, compañero. Que te hago un parris. Venga, ven, hostia. 200 horas. ¿Vienes o qué?
O bailamos. Venga, acércate. Es que si me acerco más, llama a su colega. Mira, va a romperlo, ¿no? ¿En serio? ¡Hasta luego! Son muy fáciles los estos. Lo que pasa es que dan mucho por culo, ¿eh? Parece que no, pero dan por culo. Venga, hombre. Y eso te cubres, compañero. Tío, me equivoco de botón. Y eso que es súper simple, pero me equivoco. De todas formas, menos mal que ahora no necesito lo que vienen siendo las pociones. Ese hacha está bien, ¿me la das o qué? ¿No? ¿Para qué, verdad? Nah, que yo sepa no. Es que a ver, los mensajes son muy trolls. ¿Fiesta? Hombre, si eso le das, Wilson. Si eso le das. Fiesta. Vale, ahora sí que voy a tomármela. Por si acaso. Espada recta rota. Gracias, Jesús. Me he dejado atrás el comerciante. Lo sé, ¿no estáis ahí tirándos del pelo? Lo sé. Ahora luego iré. Si lo matas te da la katana, pero me da bastante igual. Lo que voy a comprarle son flechas y un arco. Vale, en teoría debería llegar sin problemas. O sea, pillar carrerilla. Casi me caigo. Estaba controlado. ¡Controlado! Y aquí hay una ballesta, si no recuerdo mal. Robar cadáver. Exacto, ballesta. Mi querida ballesta, no lo uso nunca. Soy más de arco. En teoría, con un arco y 300 flechas, voy casi sobrado para casi todo el juego. Si lo hago bien, al menos que yo recuerdo. Se ralentiza a veces, tío, el juego y es de lo mal optimizado que está, tío. De lo mal hecho que está el juego. Vale, vamos a hablar con el pavo de la tienda, que hay que comprarle unas cosas. Pavo de la tienda. Ahí está. Hola. Sí que soy despierto. Venga. Comprar objeto. A ver, vende llave. La llave hay que comprarla para salvar al pavo ese de abajo. Y nos cuesta 1000. Tenemos 1500. También necesito flechas. Me vende 52. Espérate. Espérate. Cállate, hombre. Equipo. ¿Se pueden usar desde aquí? No, ¿verdad? Vamos a equiparnos más. No, este no. Este tampoco. Abajo. ¿Usa todas o una de una? Hostia, una en una. Bueno, pues le daremos caña, ¿no? A las almas. Acordaos de usarlas, ¿vale? O sea, no las guardéis. Yo en las primeras partidas que hacía, lo que era guardarme esto, pero no vale la pena guardárselo. Vale, usadlo y ya está. Cuanto más lo uséis, mejor. Luego 200 no es nada. Ya, os lo digo. Os lo digo ya. No tengáis miedo en usar almas. Vale. La cosa ha cambiado. Ahora de repente me ha tocado la lotería. Necesito un arco. ¿Me lo vendes aquí? Arco corto por 1000. Estupendo. ¿Y me vendes algo más? Que me interese. El hacha de mano me mola. Me mola. Pero bueno, vamos a seguir con la espada de momento, porque es lo mejor. Vale. Y vamos a gastar. Hombre, 152 me parece un poco excesivo. Pero vamos a comprar 100. 100 me parece bien.
De nada, hombre. ¿Puedo hablar contigo? Quiero hablar solo. Lo que viene siendo mover la boca. No, quiero hablar. El demonio cabra. ¿Ese era Aries? Y el Taurus. Vale. Qué pérdida de tiempo. Cállate, hombre. Si te acabo de pagar un montón. Vale, entonces equipo aquí las flechas. Y aquí me voy a equipar esto. No dispones de la habilidad. Estupendo. No me importa. ¿Cuánto necesitaba, por cierto? 12. Vale. Vamos a cambiar a esto. Y vamos a enchufar la hoguera de Burbo de los no muertos. ¿Burbo o Burgo? No sé. Yo digo Burgo. Creo que es Burgo. Siempre es lo que piensas al contrario. Es la solución a casi todo en esta vida. Bien. La escalera que está ahí arriba nos salvará mucho la vida. Vale, vamos a encender la hoguera. Y vamos a descansar. Esta la voy a avivar. Yo creo que sí. No se puede avivar siendo hueco. Pero bueno. Vale, pues lo que vamos a hacer. Esta es que me parece bien avivarla. Lo que vamos a hacer es usar una. Bien. Y ahora descansar. Anular hueco. Hay gente jugando. No me lo creo. Y avivar. No hay humanidad, mierda. Mierda, no hay humanidad. Vamos a usarla. Pensaba que no hacía falta tenerla. ¿Sabéis lo que os quiero decir? Avivarla te da más estus, creo que era. Descansar, avivar. Mira qué piernicas que tengo, ¿eh? De pilas. Obviamente. Mira cómo viene un pavo. Está jugando y todo. Vale, entonces ahora, si descanso, no debería tener más. No lo sé. No lo sé. Ahora estoy dudando. ¿No era eso avivarlas? Ven, compañero. Tío, a veces se ralentiza un montón y no entiendo el motivo. ¿Vienes o no? Sí, viene, ¿no? Obviamente. ¿Dónde vas, chico? Por el culo. Vale. Aquí tenemos que correr. A ver si lo hago bien. Yar. Run for your... No. Vale. Ay, ¿por qué no apuntas? Porque me era más fácil matarlo así. Vale, aquí aún no podemos. Además, creo que tenemos que caer por el otro lado, si no recuerdo mal. Nos abre de este lado. Uy, me he asustado. Con ese hombre. Ese hombre tan fuerte. Hola. Vengo a darte amor y clamidias. ¿Ya? ¡Ay! No me esperaba este tío aquí. Tío, solo tienes que saltar. A ver, si no recuerdo mal, por aquí tiene que haber un cofre. ¡Cofre! Bomba de fuego negra. Vale. Pues bomba de fuego negra. Hola. ¿Quién de vosotros dispara? El que venía andando, ¿verdad? He hecho la patada sin querer. Ahí está. Robar cuerpo.
más. Vale, vamos a matar primero a este. Uy. Me he metido por el lado que no era. Vale, allí tenemos dos. Hay que matarlos, ¿eh? Hay que matarlos. Bueno, antes de nada, vamos arriba. ¡Oli! ¡Qué hijo de puta eres! ¡No me matéis! ¡Por favor! Tengo una niña y cuatro hijos en La Habana. Vale, un alma. Estupendo. Mira, ahí se puede saltar, pero no vale la pena, ¿verdad? Efectivamente, no. No hay nada. Digo, a lo mejor se puede caer ahí, pero no. No recuerdo que fuera así. Vale, vamos a tomarnos un Estus, por si acaso. Y vamos a entrar. Abrir. Se ha usado la llave de la residencia. No sé cuándo la he cogido. Ah, la que le he comprado. Hola, chicos. Vosotros tranquilos, ¿eh? Ahora os mato. Resina de pino dorada, muy bueno. Para matar bosses. Vale, ahora por favor, de uno en uno, ¿vale? ¿Quién viene primero? ¿Quién se atreve con esta mujer? ¿Tú? ¿Y el compañero? Venga, rápido, antes de que venga tu colega. Vale, uno menos. Ah, estos son tan lentos, tío. Sois tan lentos. Venga, al final te pillo. Bueno, no lo he cogido, pero bueno, está bien. Venga, solo quedas tú. Bien. Vale. Ahí está el caballero negro, pero antes... Hola. Son cabrones, ¿eh? La primera vez que me pasó esto me llevé un susto. Bueno, pues cuando tú quieras, compañero. Tampoco nos vamos a pelear. Vale. Bueno, ahora viene la prueba de fuego. A ver si lo puedo matar. Debo intentarlo. Tengo... Si le tiro esto, le doy. ¡Ya! Ahí está. Vale, vamos a traerlo aquí. Y este en teoría es muy fácil. Pero claro, la teoría está para romperla. Solo hay que bordearle la espalda. Hasta poder pillarle. Ahí está. Venga, atácame. Vale. Ahí. Hay que hacerle esto todo el rato. Estoy concentrado, por eso no digo nada. Hay que pegar siempre, hay que rodar por el lado del escudo. Y si puedes le pillas, si no, no. Es que no le pillas, ¿por qué? Y dale. hazle lo de la espalda, por favor. Nada, tío, que no se lo hace. Ahí está, venga, poquito a poco. Antes de que lo digáis, es automático. Vale, o sea, no es... Tienes que ponerte en la espalda y se supone que lo hace solo. Pero a veces, pues no lo hace.
Y diréis, lo estás haciendo mal. Venga, por el culo. Súper fácil. Ah, me has atascado. Venga, ataca. También os podéis poner la resina de pino. No, tío. Diréis, qué malo eres, no le pillas ni una vez. Yo lo siento. ¿Qué no lo coge? Hijo mío, cógete. Venga. Bien, a la primera. Venga, vamos. Te queda poco. Ya está. Trozo de titanita. Y ya está. Y ya está. No me has dado una espada, ni un escudo, ni nada. Bueno, lo normal es que te dé un arma. No me la ha dado. Estoy muy triste. Muy triste. Porque mi espada favorita es el espadón del caballero negro. Al menos en este juego. Con eso me pasa el juego, creo. Vale, un anillo. Creo que este aumentaba los PS. Solo dos anillos, tío. Qué triste. Qué triste. Bueno, pues ya está. Aquí en teoría no hay nada. Tío, qué mala suerte, me tenía que haber dropeado un arma. Aunque no la podemos usar. Pero ya la tenemos, ¿sabes? Lo que te quiero decir. La tenemos y eso, pues está guay. Vale. Ahora. Llave maestra. Si bajamos por aquí, creo que nos encontramos con Havel. Y nos va a dar pal pelo. Tampoco es prioritario matarlo. Así que, como que no. ¿Era aquí donde había una rata de esas? No. Vale, vamos a intentar matar al toro. Vamos a luchar una vez y si no, lo intentaré en el próximo. Que os pare. Ahí está. Vale. Titanita tintileante. Tintileante. Vale. El toro. Vale, antes de matarlo, vamos a hacer el truco guarro de matarlo. Que es matarlo desde aquí. Bien. Vale, me quedas tú. Chachi, pues vamos a hacer el truco guarro. Si no me mata, si me mata es por el mando. Os lo dejo claro porque el boss es muy fácil. Y de ahí ya, claro. Seguro. Vale, entonces lo que tenemos que hacer, vamos a tomarnos una poti para ir full vida. Y vamos a ponernos una resina de pino para quitarle más, yo creo. Vamos a hacer. Vamos a quitarnos esto. Uy, ¿alguien se ha muerto? Y vamos a quitarnos esto. Y esto. Ir así. Vale, entonces ahora solo hay que correr. Correr. Corre por tu vida. En teoría no me tiene que dar. Ahora hay que pegarle.
Pégale. Ouch. ¿Se me ha acabado en serio? Me ha matado, tío. Me ha matado. Tío, lo podía haber matado. Lo he hecho muy mal. ¡Ah! Lo he hecho muy mal. Esto no puede quedar así, ¿verdad? Es muy fácil de matar. Es incluso puedes saltar otra vez en su cabeza y matarlo. Pero lo he hecho así. He querido hacerlo así. Vale, vamos a ir corriendo y ya está, ¿vale? Vamos a ir corriendo todo lo que podamos. Y lo intento otra vez. Tengo que matar. Es muy fácil. Lo que pasa es que eso. No estoy acostumbrado a la velocidad del mando, tío. Hasta luego. Vale, la resina está bien, pero creo que voy a hacerlo una vez suba. Porque así me dura más. Vale. Uy. Vamos a tomar... ¿Está subiendo alguien? Sí. A ver, amigo. No quiero pelear contigo. Vale, entonces vamos. Adentro. A ver, ¿puedo ir más rápido? No parece. Lo que voy a hacer es usar aquí la resina. Y ya está. Venga, vamos a intentarlo. Y sé que aquí se puede bajar más rápido, pero ¿se puede o no se puede? Parece que no. Yo creo que sí. Pero no lo estoy haciendo bien, seguramente. Venga, vámonos. A correr. ¡Corre! No es nada difícil, ¿eh? Os lo prometo. Lo que pasa es que eso es muy malo. Y eso pues hace. ¡Ya! Vamos a intentar matarlo. A palos. Hostia, me han cerrado. Por favor, déjeme. Bueno, a lo mejor tendría que rodar un poco. Es que ese golpe, tío. También puedes hacer que se caiga, ¿eh? Casa. Se supone que los speedruns hacen que se caiga por ahí. Y es súper guay. Vale. Nos ha dado mierda. Y vámonos. Era fácil, lo que pasa que eso. Perdón. Me he muerto una vez. Ya no soy digno. Vale. Sol aire. Este episodio va a ser un poquito más largo, yo creo. No pareces hueco, ¿verdad? Solare de Astorga.
Típico de ti, Solaire. Sí. The way I see it, in a land brimming with hollows. So what do you say? Claro, vamos a ayudarnos. Luego así lo podemos invocar. ¡Qué alegría me das!, dice. We are amidst strange beings. The flow of time itself is the very fabric wavers. There's no telling how much longer your world, but use this to summon one another. Y así podremos invocar espíritus, ¿vale? Es que el cooperativo, básicamente. Muy bien, ¿me das la el himno o qué? Venga, dámelo, no seas tan reticulado. ¿No me lo das? ¿En serio? Hijo de puta. Vale, pues vámonos. Esta puerta se puede abrir con la llave maestra. Okay. Vale, vámonos. ¡Corre! Digo, me da tiempo. Los cojones. ¡Corre! En teoría llegamos. Hay un secret. Qué mentira, esa es la gente. Nunca os fiéis. Casi me caigo, ¿eh? Vale, pues ya está. Lo voy a dejar aquí, ¿vale? En el... Yo creo que sí que se puede descender más rápido, pero... No sé cómo. Claro, se puede pegar. No sé cómo. Mantengo, pero no... No corre más. Vale, descansemos. Y aquí se acaba. ¡Descansemos! Pues nada, espero que os esté gustando la serie. Y ya sabéis, podéis apoyarla, darle like, comentar lo que queráis. Cualquier ayuda es bienvenida. Así que nada, muchas gracias por verlo. Y ya sabéis, dadle caña y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!